a empezar entonces, si les parece. Muy bien. Entonces, esta tarde, en esta última clase, vamos a ver los capítulos 12 y 13, que es pues, un tema súper complejo, bastante denso. Sin embargo, pues únicamente acá en el curso de filosofía lo vemos de forma general, porque esto amerita un curso completo, ¿verdad? Incluso una carrera completa para poder llegar a niveles, ¿cómo decirlo?, interesantes, pues, del conocimiento. Además, esta es una cosa que no, ¿cómo les digo?, que en un curso o en una sola charla, digamos, no es posible abordarla en su totalidad, sino que es un trabajo, digamos, cotidiano, es un trabajo incluso de vida, que nos lleva a la comprensión y luego, pues, al desarrollo de estas ideas. Sin embargo, lo que vamos a presentar acá, yo espero que hayan adelantado su lectura y que si no, se van a entrar ahora en estos capítulos que siguen. Pues está seleccionado para que usted aprenda y memorice y luego relacione algunos conceptos muy generales que servirán pues para que después usted vaya concatenando el conocimiento que va a ir generando, desarrollando, adquiriendo a lo largo de su profesión. Entonces, esto de la dialéctica como teoría del conocimiento, pues es un tema que genera a veces un poco de escozor, ¿no? Lo último que conversamos fue acerca del conocimiento científico, ¿verdad? Y entonces recordar las palabras de Mario Bunge que lo hemos estado citando a lo largo de nuestro libro. A lo largo de nuestro libro. Entonces, Mario Bunge nos habla sobre el pensamiento científico y extraigo estas dos ideas. A ver, pues, y ahí está la foto por sí. Digamos, se estaban imaginando quién es Mario Bunge, ¿verdad? Dice Mario Bunge, la ciencia, dice Bunge, puede caracterizarse como un conocimiento racional, sistemático, exacto, verificable y, por siguiente, falible. Por medio de la investigación científica, el hombre ha alcanzado una reconstrucción conceptual del mundo que es cada vez más amplia, profunda y exacta. También sigue Bunge, ¿verdad? Dice, el conocimiento científico es conocimiento racional, sistemático, exacto, verificable, pero no infalible, ¿verdad? O sea que aquí está, ¿verdad? Lo mismo que aquí arriba. Es un producto de la actividad humana en la comunidad social, se acordarán de las características del conocimiento, ¿no? Y comunidad científica. Por medio de la investigación científica, el hombre ha alcanzado una reconstrucción conceptual del mundo que es cada vez más amplia, profunda y exacta. Este es el libro de Mario Bunge, donde usted puede encontrar, está citado en la bibliografía de nuestro libro de filosofía, La ciencia, su método y su filosofía. Y nos dice también Bunge sobre las cualidades del conocimiento científico. Licenciado, perdone que lo interrumpa. Fíjese que ya no siguió pasando las presentaciones. Gracias. Se está presentando. Ah, pues. A mí me acaba de aparecer la imagen. Ok. A mí también. Bueno, de acuerdo. Entonces sí está presentando, ¿verdad? Ahora sí. Ahora sí, Lic.
Bueno. Vamos a ver. ¿Puedo repetir? Perdón, Eli, comenzó a presentar de la tercera imagen. Falta la segunda, que esa no salió. Qué raro. Pues ahí estamos, ¿no? Y este que es, ay, ¿Sí ven ahora el pensamiento científico? también algo de esto. Sí, sí Ahora se ve. sí. ¿Sí? Y este. Bueno, aquí vamos a dejar mejor solo este concepto, porque este es más amplio. Está tomado directamente del libro. ¿Sí están viendo la presentación? ¿Sí? Sí, les hacía. Sí, licenciado. Vale. Entonces vamos ahora con. Les estaba explicando entonces, pues como antesala y contexto, que acerca del pensamiento científico, ¿verdad? Y que estamos utilizando estas citas de Mario Bunge, que aparecen en nuestro libro de Introducción a la Filosofía, y entonces les muestro cuál es ese libro, La ciencia, su método y su filosofía. Les dice Bunge, ¿verdad? Acerca de las cualidades del conocimiento científico. Estas son la objetividad, la racionalidad y la sistematicidad. Ahora, ¿qué significa cada uno? La objetividad es el conocimiento científico es objetivo, puesto que la ciencia se basa en los hechos reales y concretos. El conocimiento no trabaja con suposiciones. Tampoco trabaja con pensamiento mágico, simbólico, ¿verdad? Trabaja con hechos reales. No cabe en la ciencia subjetividad o fantasía. Entonces, el reto para la ciencia es volver objetivo un hecho que sea verificable, que sea producto del intelecto, de la racionalidad y que sea producto también de una sistematicidad, ¿verdad? La racionalidad en el conocimiento se da o ocurre porque la ciencia está formada por conceptos, por juicios, por razonamientos. Se expresa en principios, ¿se acuerdan que hablamos, verdad? Principios, leyes y teorías, ¿verdad? La ciencia es la mejor expresión de la razón. Y la sistematicidad, sí lo dije. Por cuanto la ciencia no es un cuerpo anárquico o desorganizado de conocimientos, sino que por el contrario, la ciencia está integrada por un conjunto orgánico, integrado, sistematizado de conocimientos. Según Mario Bunge, el conocimiento científico es fáctico, trascendente, analítico, especializado, claro y preciso. También es comunicable, verificable, metódico, sistemático, general, legal, explicativo, predictivo, abierto y útil. Bueno, pues hay muchos adjetivos para calificar qué es el conocimiento científico y en casi todos ustedes van a ir encontrando la relación que tiene con las ciencias jurídicas, ¿verdad? Y quiero insistir siempre en esto, ¿verdad? El abogado que desprecia el conocimiento deja mucho que desear en la sociedad. Debemos ser abogados útiles, abogados que forman su pensamiento racional, ¿verdad? En otras palabras, que no se van por la finta, sino que buscan la objetividad del conocimiento científico en sus acciones. Por supuesto, esta es la parte teórica y el reto es que esta teoría usted lo pueda volver fáctico, trascendente, analítico, especializado, claro, preciso, comunicable, verificable, metódico, sistemático, ¿verdad? Apuntándole a lo general, a lo que es legal, a lo que es explicativo, predictivo, abierto y útil. Entonces no es tarea fácil y como dije, no es cuestión de una clase y mucho menos de un curso, sino que es un proceso en el que usted se va a formar.
Entonces el capítulo que nos invita en esta última clase, que es el capítulo 12 y 13, nos habla sobre la dialéctica como teoría del conocimiento. Y entonces aquí vamos a usar a otro de los grandes filósofos pensadores, ¿verdad? Henri Lefebvre, ¿verdad? O Lefebvre. Licenciado, señor, ya no siguió presentando, solo se quedó en la 2 y ya no pasó de ahí. Fíjense que no sé qué hacer, la verdad. Yo estoy presentando, yo voy por la 3, yo veo que van por la 3 aquí en mi pantalla, ¿verdad? No sé. A ver, Leonzo Ezequiel, ¿qué quiere decir? No sé, estoy en la diapositiva 4, que dice principios fundamentales de la dialéctica, ¿verdad? Es probable que su internet tal vez esté lento. Ay, no, ahorita apareció, licenciado. La 3 nunca se vio, licenciado. Sí, licenciado, no se vio. Bueno, hoy sí no sé qué hacer, ¿verdad? Escuchen entonces lo que estoy diciendo y traten de llevar la lectura. Estamos en la página 146. ¿Verdad? Vamos a ver, me voy de aquí. No sé qué hacer. A ver. ¿Por qué no vuelve a presentar, licenciado? De repente por ahí esté fallando algo. Porque yo sí pude ver la diapositiva 3. ¿Ven la diapositiva 1? La dialéctica como teoría del conocimiento. La 4 se ve. Está en la 4. Está en la 4. Qué raro. Pues fíjense que francamente no sé qué hacer. Espérense, pues ya sé qué voy a hacer. Vamos, pues un segundito, solo vamos a arreglar esto. Hay pintas. Vamos a ver. Pues. Bueno, vamos a ver si así funciona. Bueno, vamos a ver si ahora sí. ¿Ven mi pantalla? Sí, licenciado. Sí, licenciado. ¿Ven la diapositiva 2, pensamientos científicos? Ahora sí. De Mario Bunge. Vaya. La 3, el libro de Mario Bunge. Correcto. Sí, licenciado. Vale. Entonces, según Bunge, el conocimiento científico es fáctico, trascendente, analítico, especializado, claro. Sí, eso se ve, licenciado. Comunicable, verificable, metódico, sistemático, general, legal, explicativo, predictivo, abierto y útil. ¿Cuáles son las cualidades del conocimiento científico? La objetividad, la racionalidad y la sistematicidad. Sí. ¿Por qué es objetivo?
Porque la ciencia se basa en los hechos reales y concretos. Porque es racional, porque está formado, porque la ciencia está formada por conceptos, juicios y razonamientos que se expresan en principios, leyes y teorías. ¿Por qué es sistemático? ¿Por qué de la sistematicidad? Por cuanto que la ciencia no es un cuerpo anárquico o desorganizado de conocimiento, sino que por el contrario, está integrada. ¿Ok? Vale. Ahora están viendo la que sigue, ¿verdad? Principios fundamentales de la dialéctica. Sí, licenciado. Sí. Todo lo que existe, naturaleza, ser humano, historia, pensamiento, está regido y es producto de un cambio dialéctico incesante, en donde de dos opuestos surge siempre una síntesis nueva, la cual proyecta su opuesto hasta el infinito. Esto está en el libro de la lógica formada, la lógica dialéctica, de Henri Lefebvre. Ahí está el señor Lefebvre y ahí está su libro. Bien, entonces, acá en el libro, en la página 147, nos va a hablar entonces acerca de la lógica dialéctica, que allí se, digamos, se enmarca los principios fundamentales de la dialéctica, desde una perspectiva del conocimiento. Estos son cinco. Son cinco principios de la dialéctica, ¿verdad? Principios fundamentales. Ahora, ¿por qué hablamos de principios fundamentales? Porque de acuerdo con la lógica dialéctica y a las ideas que este señor Lefebvre, digamos, sistematizó y dejó su pensamiento, nos dice que todo lo que existe, ¿verdad?, está regido y es producto de un cambio dialéctico incesante. Todo cambia, ¿verdad? Y estas observaciones, pues, llegamos hasta ahí producto de la historia, producto del pensamiento de siglos, ¿verdad? Entonces, estos cinco principios fundamentales son los siguientes. El primero se llama el cambio incesante, y este se expresa de la siguiente manera. Todo lo que existe cambia, nada permanece inmóvil. Lo actual es producto de cambios anteriores y origina nuevos cambios, ¿verdad? Cambio incesante. Es como, por ejemplo, si usted es afortunado de tener un su pedacito de jardín, ¿verdad? O un su macetero con distintas plantas, usted puede ir viendo cada semana, cada mes, a lo largo del año, cómo las plantas cambian, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? Nunca, aunque están ancladas en su pedazo de tierra, ¿verdad? No permanecen nunca igual. Botan hojas, salen nuevas hojas, crecen, se secan, salen flores, llegan bichos, ¿verdad? La tierra va cambiando, si no se le riega, se seca y se muere. Entonces, nada permanece inmóvil, todo cambia, ¿verdad? Y además que lo que se tiene en este momento es producto de cambios anteriores y seguramente originará otros nuevos cambios. Existen dos formas de movimiento, según Lefebvre. Movimiento interno que proviene de ellos mismos, o sea, los objetos que cambian. Y el movimiento externo que lo arrastra en el devenir universal, pues los dos movimientos son inseparables, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ahora que hemos visto cómo las ciudades, ¿verdad?, van creciendo, el tema del clima, ¿verdad?, que es un tema muy importante ahora discutir, pues a veces uno no pone atención a los cambios y de pronto uno ha visto toda la vida, por ejemplo, un lote baldío donde hay árboles, ¿verdad?, un pedazo de bosque, un árboles. Pero de pronto esos árboles se enferman y se mueren. O de pronto alguien echó basura ahí y le prendieron fuego y desaparece. O de pronto en ese terreno deciden construir y se acaba el bosque. Entonces no solo los mismos movimientos, ¿verdad?, internos de las plantas, de sus ciclos estacionales, sino que de pronto la acción del hombre y la acción en el tiempo, ¿verdad?, lo cambia y lo transforma. Y esto ocurre también con las ideas.
Aunque muchos conceptos permanezcan en la mente del ser humano, su definición sufre un proceso de constante revisión, ¿verdad? A la dialéctica no le interesa solo el movimiento superficial, el que puede percibirse rápidamente, sino que por el contrario, a partir del movimiento evidente, la dialéctica y la ciencia en general buscan explicar el cambio profundo. Por ejemplo, superficialmente se percibe que una persona infectada con cáncer corre mucho riesgo de morir, pero la dialéctica penetra más allá y trata de explicar por qué surgió el cáncer, cómo se desarrolla y en qué condiciones se fortalece. De esa manera puede buscar mecanismos de prevención o profundizar para encontrar fórmulas para su curación. Este principio termina con las ideas acerca de verdades absolutas. Si todo cambia, lo que hoy es verdad, seguramente no lo fue en el pasado y no lo será en el futuro. Todo lo que existe tiene un pasado y todo lo que existe tendrá un futuro. Ese es el cambio incesante. Todo cambia. Número 2, concatenación universal. Y en esta podemos aterrizarla en dos grandes ideas. Que nada existe de forma aislada, ¿verdad? O sea, que aislar un hecho, un fenómeno y mantenerlo luego en aislamiento mediante el entendimiento es privarlo de sentido, de explicación y de contenido, según Lefebvre. Y todo se relaciona con el resto de las cosas, ¿verdad? Cuando un objeto cambia, provoca necesariamente una cadena de cambios que afectan a toda la realidad, ¿verdad? Entonces, tal vez un ejemplo muy claro es el tema que ocurre ahora con, sigamos con el ambiente, ¿verdad? Por ejemplo, ya hay estudios, cada vez más estudios más serios y con pruebas contundentes del efecto sobre la humanidad y sobre el mundo, sobre la tierra, de la desaparición de las abejas. En los años 60 y 70 se empezaron a registrar las primeras, digamos, muertes de forma masiva de enjambres de abejas, de colmenas, ¿verdad? Y aparecían muertas en grandes extensiones en Europa, en Estados Unidos, en Asia. Y empezaron a hacer estudios hasta que, y de hecho siguen haciendo estudios, hasta que fueron encontrando ya por los años 80 la relación que hay entre el uso de agroquímicos y pesticidas de gran escala y la muerte de las abejas, ¿verdad? Y luego pues se han ido encontrando otras causas, pero siguen siendo esto de los pesticidas y de los agroquímicos la principal sospechosa de la desaparición de cientos de especies de abejas. Pero ahora sabemos, ¿verdad? Incluso las Naciones Unidas impulsa este tema, que si llegaran a desaparecer las abejas, el ser humano y el equilibrio de la naturaleza corre tremendo riesgo, ¿verdad? Porque ahora se sabe y se entiende el trabajo fenomenal y digamos, monumental que realizan las abejas al polinizar las flores, las plantas, ¿verdad? Bueno, entonces todo se relaciona con el resto de las cosas. Nada existe aisladamente. Número 3, unidad y lucha de contrarios. La esencia de todo lo que existe coexiste en los opuestos, los que se presuponen. Los supuestos están en choque constante, ¿verdad? Para los que andan ahí despistados, ya vamos por la página 150. Unidad y lucha de contrarios. Entonces, esto a lo que se refiere es la coexistencia de los opuestos en una misma realidad, da como resultado una lucha perenne entre ambos, ¿verdad? Un ejemplo simple de esta unidad y lucha de contrarios es que, por ejemplo, en nosotros los humanos coexiste la posibilidad de la vida y la muerte,
¿verdad? Y es una posibilidad que está en constante lucha, ¿verdad? Si usted se enferma y se enferma de gravedad, pues se le acaba la vida, se muere, ¿no? Si usted se accidenta, se golpea, también corre el riesgo de morirse y de, pues, se extingue su vida. Entonces, está en constante choque, ¿verdad? Ahora bien, el mundo del conocimiento, o en el mundo del conocimiento, siempre que la ciencia descubre algo nuevo, esto se opone a lo anterior y lo sustituye, ¿verdad? Entonces, que mientras está, digamos, vigente, o mientras está de forma activa un supuesto, ¿verdad? Siempre ocurre la posibilidad de uno nuevo, el cual lo desplaza. Y esa es la unidad y lucha de contrarios. El número 4 es el salto de los cambios cuantitativos a cualitativos. Y aquí hay dos ideas claras. La primera es el qué es un cambio cuantitativo, ¿verdad? Estos son cambios que no provocan la transformación de la esencia del objeto, ¿verdad? Son pequeños cambios, ¿verdad? Digamos que usted se corta el pelo, que se rasura, que se tiñe el cabello, ¿cierto? Que se pone ropa, que se quita la ropa, ¿verdad? Pero luego vienen los cambios cualitativos. Provoca una transformación de la esencia del objeto que cambia, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, que cuando una niña, pues en su desarrollo natural alcanza el siguiente estadio, ¿verdad? Y ya tiene la posibilidad de ser fértil, por ejemplo. Ese es un cambio cualitativo. Ya no es niña, ahora es mujer. Y es una mujer que puede dar vida. Entonces, y si llega a dar vida, por ejemplo, se vuelve en mamá, se convierte en mamá, ahí hay un cambio profundo, ¿verdad? Una transformación, ¿verdad? Sin embargo, ahí tal vez estaría más presente la unidad y lucha de contrarios, porque vamos a ver, la acumulación progresiva de cambios cuantitativos tarde o temprano dará como resultado un cambio cualitativo. Vamos a poner un ejemplo tal vez menos complicado, ¿verdad? Por ejemplo, en el mundo del conocimiento, las ideas, los pensamientos van sufriendo transformaciones paulatinas. Por ejemplo, cuando un niño va aprendiendo a hablar, ¿verdad? A gesticular, a hacer sonidos, a pronunciar palabras. Luego empieza a relacionar fonemas con imágenes y luego con palabras. Finalmente articula oraciones. Luego empieza el proceso de lectoescritura, ¿verdad? Emergente, luego inicial. Empieza a identificar la escritura, las palabras. Empieza a decodificar el idioma, hasta que es capaz de trasladar su pensamiento, sus ideas, a un sistema de codificación y luego utilizar, digamos, un sistema de símbolos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ahí hay todo un proceso de salto de los cambios cuantitativos a cualitativos. Entonces pasamos de un niño que apenas y gritaba y lloraba para hacer ver sus necesidades fisiológicas más elementales, a un individuo, un ser humano, que puede expresar sus emociones, su pensamiento a través de códigos, ¿verdad? Entonces ahí se puede reflejar todo este proceso de cambios cuantitativos a cualitativos. Y número 5, pues ahora es la negación de la negación. Cuando un objeto o idea sufre un cambio cualitativo, lo que resulta es una negación del objeto anterior, ¿verdad? Entonces, un cambio cuantitativo o cualitativo puede ser, por ejemplo, que uno nace, crece, se reproduce, estás vivo y de pronto te mueres, ¿verdad? Ahí hay un cambio de cuantitativo o cualitativo, pero también va a ocurrir la negación de la negación, en tanto que la muerte es la negación del estar vivo, ¿verdad? Explica entonces la negación de la negación, cómo ocurre el desarrollo por saltos y además es en espiral. No necesariamente va del punto A al punto B, sino que va en espiral. El desarrollo en espiral plantea que nada vuelve a ser como antes. Entonces, en la negación de la negación es interesante poder aplicar al conocimiento acerca de las ideas
de cómo uno entonces puede progresar en el conocimiento. El hecho que uno haya aprendido una serie de conceptos no significa que en el futuro, pues, estos permanezcan inmóviles, ¿verdad? Ya vimos que de acuerdo a los principios de la dialéctica, todo cambia, que es el principio número uno, ¿verdad? El cambio es incesante, entonces todo cambia. Y además ese conocimiento que tenemos está conectado con otros conocimientos, y eso es la concatenación universal. Y si ese conocimiento, digamos, cambia de forma cuantitativa o cualitativa en saltos, o es sustituido por una nueva forma de conocimiento, entonces ahí está presente la unidad de lucha de contrarios y el salto de los cambios cuantitativos y cualitativos. Y si cambió lo que antes era y que ahora es una cosa diferente, ahí está presente la negación de la negación. O sea que en un mismo fenómeno pueden estar presentes todos los principios, ¿verdad? Generalmente, ¿verdad? Bien. Esto constituye, digamos, estas ideas del capítulo 12 y que se complementan con las categorías y reglas de la dialéctica. Entonces, como vimos, la dialéctica es la disciplina que estudia las formas y leyes generales del mundo y del conocimiento. Como filosofía, dice que aspira a dar explicación de los fenómenos más complejos que puedan interesar al ser humano. Como expresión de la forma más desarrollada del materialismo y del intersubjetivismo, los filósofos dialécticos tratan siempre de reflexionar en concordancia con los descubrimientos científicos. Para ello, parte de ciertas categorías y trabaja a partir de ciertas reglas rigurosas. Entonces, vamos a primero a dibujar y a definir qué entendemos por categoría, por qué hablamos de categorías, ¿verdad? Solo antes vamos a dejar ingresar aquí otro grupo. Perfecto. Solo que me confirman si sí están viendo la presentación. Sí, licenciado. Licenciado. Sí, se ve, licenciado. Muchas gracias. Bueno, entonces vamos a hablar de categorías a partir de algunas ideas bien puntuales que emanan de el profesor Immanuel Kant, por ejemplo, ¿verdad? Se llama categoría a los conceptos más generales con los que el ser humano ordena la realidad. Esos se expresan siempre por medio de palabras. Entonces, las categorías son palabras que nos ayudan a ordenar la realidad, a darle sentido, a poner un orden que nos permita la comprensión. Kant los concebía como las ideas puras del entendimiento. Según este filósofo, son puras porque no provienen de la experiencia sensible. Sin embargo, cualquier dato que provenga de los sentidos solo puede ser integrado en nuestro sistema cognitivo a partir de categorías. O sea que después de mucha observación, después de mucha lectura, después de mucho análisis reflexivo y de ir comprendiendo cómo es que funciona el mundo, ¿verdad? Kant concibió estas categorías como ideas puras. Existen, están allí, ¿verdad? Y ahí viene entonces de los conceptos a priori. Entonces usted puede dar toda una gran vuelta, ¿verdad? Por el autor que quiera, por la corriente de pensamiento que desee, tardarse lo que usted quiera, en negar lo que usted desee, pero finalmente es un hecho irrefutable ya, ¿verdad? De este conocimiento a priori que Kant concibió como categorías, como ideas puras. A partir de eso, los filósofos dialécticos, ¿verdad?, en cambio, las definieron como producto de la actividad práctica y cognoscitiva del ser humano. Entonces, digamos que una vez comprendieron el pensamiento de Kant, los filósofos dialécticos definen las categorías como actividad práctica y cognoscitiva del ser humano. Escobar las define entonces como aquellos conceptos fundamentales de máxima extensión que se pueden aplicar a todas las cosas. Y si ven, no choca ni contradice la idea kantiana de los conceptos o categorías a priori, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la categoría tiempo, espacio, sustancia,
causa, efecto, todos esos conceptos tienen tan amplia extensión que son aplicables a todo cuanto existe. Dado que los filósofos han venido estableciendo sus propias categorías, este capítulo las conceptualiza a partir del método dialéctico. En este sentido, atendiendo la ley de unidad y lucha de contrarios, se analizan por parejas para, pues, a partir de los opuestos. Esto significa que cada categoría genera y es generada por otra de la misma naturaleza, con lo cual se complementa y al mismo tiempo se opone. Las principales categorías son fenómeno y esencia, causa y efecto, necesidad y causalidad, contenido y forma, posibilidad y realidad. ¿Y por qué atendemos a la unidad de lucha a la unidad y lucha de contrarios? Porque esta oposición existe en sí misma. Y, por ejemplo, no puede haber un fenómeno sin entender su esencia. No podemos comprender la causa sin conocer, digamos, sin saber que producirá un efecto. No podemos saber y entender la necesidad si no conocemos la causalidad. No hay contenido sin una forma. Y la posibilidad sin la realidad, ¿verdad? ¿Qué es lo posible, lo que es real? Entonces vamos viendo uno por uno. Fenómeno y esencia. Se llama esencia, y si quieren pueden ir subrayando ahí en su libro, estamos en la página 156. Se llama esencia las características que definen un fenómeno como tal, ¿verdad? Esa es la esencia. Las características que definen un fenómeno como tal. ¿Y qué es un fenómeno? Pues se llama fenómeno la forma concreta que se presenta una esencia en un objeto determinado. Por ejemplo, aunque todo ser humano es racional, esta capacidad se evidencia de diferente manera en cada persona. Algunos presentan gran desarrollo matemático, otros tienen habilidades verbales, unos más desarrollan su capacidad técnica, etc. Estas características particulares constituyen los fenómenos en los que se evidencia la esencia racional del ser humano. Entonces, la esencia siempre se va a manifestar o se manifiesta en fenómenos. Y los fenómenos son siempre la manifestación de esencias. Entre dos objetos de la misma especie, los fenómenos son diferentes. Sin embargo, poseen la misma esencia. Entonces, fenómeno y esencia son opuestos. Anote ahí, fenómeno y esencia son opuestos. ¿Por qué? Porque el fenómeno es perceptible, mientras la esencia es solo intangible, razonable, abstracta, ¿verdad? Si usted se sirve una taza con café, ¿verdad? El fenómeno, ¿verdad? De servirse una taza con café y tomárselo para, no sé, despertar por la mañana o sentirse confortable, ¿verdad? Pero ¿cuál es la esencia del café? Está en los taninos, está en cómo fue producido, cómo fue cosechado, está en el ambiente que generó esa planta, el cafeto, con la acidez que produce los taninos y que entonces luego la forma en que se procesa permite entonces cierto tueste, cierta entonces aroma, acidez, ¿verdad? Y color. Y eso luego se puede convertir o no en una taza de una bebida que conocemos hoy como café, por ejemplo. Y en todo eso que acabo de decir va implícito lo que vimos antes, ¿verdad? Todo esto, ¿no? Los principios fundamentales de la dialéctica, en ese ejemplo del café, el cambio incesante, la concatenación, la unidad de lucha de contrarios, los saltos de los cambios cuantitativos a cualitativos, negación de la negación, ¿verdad? Bueno. Entonces, la ciencia busca la esencia de los fenómenos. Ojo ahí. La ciencia busca la esencia de los fenómenos. Cuando la encuentra, construye un nuevo conocimiento que puede integrarse dentro de una teoría, ¿verdad? Esencia y fenómenos son categorías ontológicas, es decir, se refieren al ser de las cosas. El fenómeno es el ser en sí, la esencia
es el ser conocido. Entonces, el fenómeno es, reiterar esto, ¿verdad? Que el fenómeno es, pues se manifiesta, es perceptible, mientras que la esencia es intangible, es abstracta. Bien, vamos con el número 2. Causa y efecto. Causa y efecto. Se llama causa al fenómeno o complejo de fenómenos que da origen a otro. Y efecto es el fenómeno producido por la causa. Estas categorías explican la forma en que ocurren los cambios en la naturaleza. Ningún fenómeno está aislado, ¿verdad? Concatenación universal. Existe una concatenación necesaria y esencial entre causa y efecto. Uno de los objetivos de la ciencia es determinar la causa de los fenómenos, es decir, buscar cómo se origina una realidad específica a partir del estudio del fenómeno mismo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, cuando empezamos a ver, ¿verdad?, la desgracia que ocurre en la vida de la gente cuando hay, por ejemplo, un cáncer en una persona. Entonces, el fenómeno, pues, es que hay una enfermedad, hay un cáncer. Pero, ¿cuáles son las causas? ¿Verdad? Y entonces ahora la ciencia permite ya no solo la medicina, sino las ciencias sociales permiten, ¿verdad? Digamos que un abogado tiene que llevar el caso de una demanda por un tema de cáncer que se pudo comprobar. Hay un estudio científico que demuestra que, por ejemplo, el consumo que usted, no sé, ¿verdad? Que una persona y su familia vivía cerca de una torre de estas de teléfono, ¿verdad? Que irradian, no sé, radioactividad o las torres estas de electricidad, y entonces eso demuestran que produjo cáncer en una familia. Y entonces demandan, por ejemplo, ¿verdad? ¿Y cuál es el efecto de todo eso? Entonces la gente ahora le tiene miedo a esa radiación y se inventaron lo del 5G, por ejemplo. Por ejemplo, estoy hablando de cosas poco absurdas, pero no tanto, ¿verdad? Hay casos reales, por ejemplo, de la contaminación del manto freático en las excavaciones petroleras, por ejemplo, y que entonces esa agua sale con materiales muy pesados que en el consumo humano causa enfermedades, causa cáncer, causa muerte, y eso tiene un efecto en la comunidad, en las familias, ¿verdad? La gente se enferma, se muere, ya no puede trabajar, y si se muere, deja en orfandad a los niños, ¿verdad? Deja quebrada financieramente a su familia porque el gasto para poder paliar la parte crítica de la enfermedad es terrible, ¿verdad? Y entonces no hay salud pública que aguante y ni siquiera la mínima que ayude a resistir. En fin, causa y efecto, ¿verdad? Existen causas esenciales y fenoménicas, ¿verdad? Vayamos viendo eso. Las esenciales son internas y pertenecen a la naturaleza y esencia misma de los fenómenos, ¿verdad? Y luego están las causas fenoménicas o externas, que son las condiciones exteriores en las que se presenta un fenómeno y que pueden producir como efecto el desarrollo de este, ¿verdad? Vamos a ver, aquí hay un ejemplo de las causas esenciales, ¿verdad? Que un granito de maíz sea causa de una milpa, ¿verdad? Si el maíz, el granito de maíz, está, digamos, en un estado óptimo, cae, es sembrado en una tierra fértil, tiene la humedad adecuada, es regado, ¿verdad? El ambiente lo ayuda y germina, como efecto ocurre que nace una planta que se le llama, ¿qué es la planta de maíz? Milpa, ¿verdad? Pasa que la milpa es un sistema, ¿verdad?, de varias plantas y de un proceso, pero que está determinado por la posibilidad que hay en ese grano de maíz de convertirse en milpa. De una semilla de maíz solo puede nacer una planta de maíz debido a la causa esencial de esta, ¿verdad? Entonces, la esencia está en que el grano de maíz solo puede dar como resultado una planta de maíz y no otra cosa, ¿verdad? Y esas son causas esenciales. Y las causas fenoménicas, ¿verdad? En el ejemplo, una semilla de maíz es causa de una milpa.
si se reúnen ciertas condiciones, estar sembrada en tierra, tener agua suficiente, clima apropiado, todas las condiciones se definen como causas fenoménicas, ¿verdad? Entonces, si los fenómenos ocurren, el clima, la tierra, el agua, las condiciones suficientes y necesarias, entonces ocurrirá la germinación, surgirá la planta, se convertirá en el sistema milpa y entonces tendremos de nuevo un fruto que es el maíz, ¿verdad? Entonces, esas son las causas esenciales y fenoménicas. Vamos al siguiente, necesidad y causalidad. Se dice que algo es necesario cuando su presencia o acción es inevitable e independiente de la voluntad humana. Necesario es lo que inevitablemente ocurre, ¿verdad? Necesario es, por ejemplo, que tengamos que ir al baño, ¿verdad? A evacuar nuestras excretas. Las causas esenciales producen efectos necesarios. Por ejemplo, si se suspende un cuerpo en el aire, necesariamente caerá a la tierra. Si un poco de agua en estado líquido se coloca a 100 grados centígrados, necesariamente hervirá. Causalidad es lo que ocurre debido a causas fenoménicas, ¿verdad? Usted tiene hambre y resulta que tiene a la mano, no sé, mucha comida, ¿verdad? Comida grasosa, comida irritante, lácteos, ¿verdad? Entonces va a haber un fenómeno y es que usted va a saciar su necesidad de hambre, pero como comió en exceso, ocurre un fenómeno y es que se indigesta y tiene una intoxicación alimentaria y entonces lo enferma, ¿verdad? Ahí hay una causalidad, ¿verdad? La causalidad carece de carácter obligatorio, pues no previene de la naturaleza intrínseca, ¿verdad? Entonces, la causalidad no es obligatoria. Nadie lo obligó a que usted comiera tanto, solito, ¿verdad? Se fue y se digamos, pasó de lo que su cuerpo puede procesar, ¿verdad? Entonces, categorías del conocimiento, ¿verdad? Estas categorías que nos permiten entender, ¿verdad? Y ordenar la realidad. Vamos a la siguiente, contenido y forma. El contenido y forma es que el contenido es el aspecto interno, el conjunto de elementos materiales o intelectuales que constituyen una realidad. Aristóteles lo llamaba sustancia al contenido, ¿verdad? La forma, en cambio, es la organización o estructura del contenido, su expresión, su apariencia externa. Esta categoría es sencilla, ¿verdad? Por ejemplo, aplicado a algo que tenemos en las manos en este momento, la forma del curso de filosofía en este momento es el libro, por ejemplo, ¿verdad? De filosofía, y tiene una forma, es un libro, media carta, tiene una pasta azul, tiene un número específico de hojas, viene ordenado en capítulos, ¿verdad? Está dosificado en temas, ¿verdad? Pero el contenido, ¿verdad? El aspecto interno es ya, digamos, las ideas que plasma, la estrategia educativa a la que responde, ¿verdad? Y al contexto de la formación de estudiantes de derecho, ¿verdad? Por ejemplo. La forma interna, en cambio, vamos a la forma externa, existen dos clases de forma, la externa y la interna. La externa se refiere al espacio que ocupa un cuerpo en una realidad, mientras que la interna se establece a partir de las relaciones entre los contenidos manifiestos de la forma externa. O sea que la forma interna es la forma de la forma, ¿verdad? Digamos que la forma interna de nuestro libro de filosofía sería su división por capítulos, por ejemplo, ¿verdad? El contenido siempre se manifiesta por medio de una forma, y la forma siempre es manifestación del contenido. Simple, ¿verdad? Entonces, de ahí esta ley, ¿verdad? La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y vamos a la última de las categorías dialécticas, realidad y posibilidad. La realidad es el conjunto de objetivos, fenómenos y procesos que existen. Lo real es lo que existe objetivamente.
mientras que la posibilidad es la realidad en potencia. Es lo que puede existir si se cumplen determinadas circunstancias, ¿verdad? Ustedes son estudiantes de derecho que tienen la posibilidad de llegar a ser graduados en derecho, abogados y notarios, ¿verdad? Esa es la posibilidad. Pero la realidad es que son estudiantes de segundo semestre que apenas están empezando su carrera, por ejemplo, ¿verdad? Toda realidad genera múltiples posibilidades y todas las posibilidades necesariamente devienen muchas realidades, ¿verdad? ¿De qué depende que usted logre graduarse? De distintas posibilidades, del contenido y la forma, de la necesidad de causalidad, de la causa y el efecto, del fenómeno y la esencia, ¿verdad? Y, por supuesto, para ir amarrando, de que pueda usted, digamos, ir desarrollando y entendiendo los principios, ¿verdad? Fundamentales de la dialéctica, el cambio incesante, ¿verdad? La concatenación universal, la unidad de lucha de contrarios, los saltos cuantitativos y cualitativos, ay, me estoy quedando ya sin voz, y la negación de la negación. Cuando usted, acuérdese de mis palabras, el día que usted ya esté poniéndose su bonete, ¿verdad? Y esté jurando que va a ser el mejor de los profesionales, ese día usted va a negar su realidad como estudiante de derecho de grado. Usted deja de serlo porque se va a convertir en profesional. Luego podrá convertirse en estudiante de posgrado, pero ya no será estudiante de grado, ¿verdad? ¿Y por qué? Por todos estos principios de la dialéctica y para entender ese proceso de cómo usted, ¿verdad? Un día decidió por necesidad o por sueño o porque hizo un análisis concreto de su realidad convertirse en abogado, lo va a lograr o no, ¿verdad? Y ahí estará presente también entonces el método dialéctico. Y ya para finalizar entonces, jóvenes, señoras y señores, ¿verdad? Estudiantes todos, que el método dialéctico tiene reglas, ¿verdad? Porque es una disciplina compleja y tiene que, digamos, hay que seguir un proceso, debe sufrirse el proceso. Y Lefebvre listó, ¿verdad? Una serie de reglas que ayudan a entender este método, este proceso y esta manera de entender el conocimiento, ¿verdad? Y esto es una cosa que va a atravesar todo lo que usted haga, ¿verdad? O todo lo que usted está haciendo. Pero particularmente, como hablamos de conocimiento, y ese es el pan de cada día de usted en todos los días que estudia hasta que se convierta en licenciado en ciencias jurídicas y sociales, abogado y notario, y luego se mantenga como tal, el método dialéctico le va a permitir conseguir su objetivo, le va a permitir trascender, le va a permitir ser, ¿verdad? Pero no es una cuestión de que usted lo desee y lo decida, sino que es una cuestión de que usted lo haga, ¿verdad? Y que usted se someta a estos principios fundamentales, a estas categorías y a estas reglas, ¿verdad? Que ya son universales. Entonces Lefebvre propone lo siguiente, las reglas del método científico. Primero dice, ir a la cosa, ¿verdad? Para conocer la realidad, el filósofo o científico, no, es que yo no voy a ser científico ni filósofo. Ya hablamos de eso, usted va a ser cientista social y tendrá un título que así dice, que es licenciado en ciencias jurídicas, ojo con eso. Debe realizar entonces un análisis objetivo, debe ubicarse en la realidad concreta en donde se presenta el fenómeno investigado. El segundo, las conexiones internas. Analizar las conexiones internas de los fenómenos estudiados. De esa manera se podrá determinar el movimiento intrínseco propio y necesario del fenómeno mismo. Las contradicciones, analizar los conflictos esenciales internos, los movimientos profundos que pueden poner en evidencia la tendencia que el movimiento del fenómeno pone en evidencia. Las conexiones externas, ubicar el fenómeno estudiando dentro de su red de relaciones con otros fenómenos y determinar las interacciones entre uno y otro fenómeno.
las transiciones, analizar los cambios, los pasos que resultan de la lucha de contrarios, explicando antes, ¿verdad? Observar el fenómeno en su devenir, en su movimiento perpetuo. Y finalmente la profundización, no dar por sentada que a partir de un proceso de investigación se llegó al conocimiento pleno del fenómeno estudiado. El proceso de construcción del conocimiento es infinito porque el cambio es incesante. Entonces, cualquier ciencia puede guiarse por estas seis reglas y enriquecerlas. De hecho, si se analizan, constituyen una síntesis del método científico. Bueno, jóvenes, vamos a abrir un último espacio para la reflexión, para las dudas, y luego pues vendrán los anuncios parroquiales. No sé si hay alguna duda, intervención. Adelante, Nuria. Sí, licenciado, fíjese que yo estuve haciendo los ejercicios de la dialéctica y bueno, todavía no he llegado a las categorías, pero yo tengo unas dudas en relación a las posibles respuestas, porque hay respuestas que son bien similares, ¿verdad? Claro. Por ejemplo, el ejercicio de la página 205 está entre la A y la B, que es muy similar. El ejercicio 2, ¿verdad? De la frase que mejor expresa el cambio incesante. O sea, son ejercicios que generan discusión para poder llegar a la respuesta, ¿verdad? O este de la página 206, que ejemplifique el cambio cualitativo, está, para mí está entre B y D, ¿verdad? O sea, cuando la cosa totalmente cambia, se transforma, es cuando se da el cambio cualitativo. Entonces, yo no sé si el examen va a venir algo así, porque se requiere de mucha más discusión y más, esa es la riqueza del curso, ¿verdad? Lástima que no es presencial, porque en la discusión es donde se da el crecimiento intelectual, por decirlo así. Entonces, no sé, ese sería pues mi comentario, ¿verdad? Que hay algunos que a mí se me dificultan responder, ¿verdad? Yo ahí se lo, esa es la inquietud. A ver, muchas gracias por su comentario, Nuria, ¿verdad? En principio, pues sí, efectivamente, está pensado el curso y los ejercicios del curso, primero para una autoformación, segundo para poder, digamos, discutir, porque de eso se trata la filosofía y el método dialéctico, ¿no? Pero en el caso, usted mencionó varios ejemplos, ¿verdad? Y los fui viendo acá. Y me fijé, solo para corregirle en el primero, por ejemplo, usted habló de la página 5, ¿verdad? Del ejercicio 2, frase que mejor expresa el principio del cambio incesante. Usted decía que estaba entre A y B. Sin embargo, el B tendría que ser analizado con detenimiento porque dice, la materia nunca cambia en sí misma. Es la razón humana la que visualiza cambios para ordenar la mente. Pero la A dice, la materia puede cambiar. Por ello, la existencia de los conceptos garantiza que las ideas permanezcan en su esencia. Y si nos vamos a lo que dice, ¿qué es el cambio incesante? ¿Verdad? El cambio incesante dice que todo lo que existe cambia, que nada permanece inmóvil, que lo actual es producto de cambios anteriores y originará nuevos cambios. Entonces, a la luz de esa definición, nos toca analizar y tomar una decisión. ¿Cuál de estas cuatro frases, verdad? Y además dice la instrucción, ¿verdad? Subraye la opción válida en el cuadro, anote el número de página en la cual encuentra el fundamento de su respuesta. Por eso la cuestión de la discusión, ¿verdad? ¿En dónde podría estar el fundamento de la opción si usted escoge la A o la B? Sin embargo, a mí me parecería, pues no sé, si usted hizo ese ejercicio, cuéntenos qué opción tiene y qué página. Yo puse la A porque la materia cambia. Okay, ¿y o sea, la materia se transforma? Ah, esa sí no la noté, para serle sincera. Vale. Entonces, fíjense que más allá de la, digamos, de la ansiedad que produce saber que uno tiene que resolver una prueba,
Yo los invito a que confíen en el proceso. ¿Y cuál es el proceso? Lea las instrucciones. Lea detenidamente pues el cuestionamiento que se le hace. Estudie detenidamente los temas que tiene que presentar en su prueba. Y en este caso, pues, creo que estamos llegando a la resolución del ejercicio. Si encontramos en dónde fundamentar, digamos, nos quedamos tranquilos porque efectivamente no es una respuesta ni literal ni taxativa, que ese es el problema, ¿verdad? Porque hay que pensar, hay que analizar, hay que asociar ideas, ¿verdad? Entonces, si es la A, efectivamente ahí hay una pista, porque la materia puede cambiar, dices, todo cambia, pero ¿con qué lo fundamento? Tendríamos que irnos a la página. En 147, clic. Muy bien, en la página 147. Y ahí es bien amplio, ¿verdad? Porque ahí está toda la definición del cambio incesante, ¿verdad? Pero tal vez el segundo párrafo, ¿verdad? Todas estas leyes de que vamos a ver. Es decir, todo lo que existe cambia. Veamos el tercer párrafo. No, segundo párrafo es, ¿verdad? Todo lo que existe cambia. Aunque también nos podríamos ir. No, eso es página 147 para fundamentar el inciso A. ¿Verdad? Porque además no podemos contestar eso sin relacionarlo con los otros principios. ¿Verdad? Por la concatenación universal y por la unidad de lucha de contrarios. Y por los cambios cuantitativos y cualitativos. O sea que si usted no ha, digamos, no ha logrado integrar los cinco principios y visualizarlos, que todos se van, digamos, se van ocurriendo en simultáneo, es difícil contestar de forma separada uno por uno, ¿verdad? Pero sí tiene razón, Nuria, el examen viene muy parecido a los ejercicios, ¿verdad? Sin embargo, pues yo siempre ahora busco una forma más simple porque el estudiante se pone muy, muy creativo ahora, ¿verdad? Entonces cada vez hago más cerradas las respuestas para que no haya chance a tanta interpretación porque además el curso y la temática se presta, ¿ok? Solo la última, Lice, en el ejercicio 4, la lucha de contrarios. Yo lo fundamento en la página 150, ¿verdad? Que uno, un opuesto ha vencido al otro. Entonces, por exclusión, ¿verdad? La respuesta sería A y B. Cada nuevo conocimiento científico descarta los anteriores. Ahí, pues, hay un opuesto descartó al otro. El conocimiento nuevo descartó el conocimiento anterior. Y la B dice, cada nuevo descubrimiento surge de los precedentes. Bueno, pero también si se da cuenta, las cuatro realmente encajan en la definición de la ley de unidad y lucha de contrarios, pero por eso el ejercicio es subraye la opción válida, cuál es la que mejor, ¿verdad?, expresa. Dice, además aquí dice el ejercicio, frase que más evidencia. ¿En cuál se evidencia más, de forma más, digamos, contundente? Seguramente es la A, porque al referirnos a conocimiento científico va implícito la rigurosidad, las características del conocimiento científico y por lo tanto la dialéctica. Podría ser la B, pero dice cuál es la que más evidencia, es la A. Gracias, Lic, hoy sí. Perfecto. Arabella Pacheco. Bien, ya no hay más manos. Entonces los invito a que lean, por favor, repasen. Yo pues subiré más noche la presentación. Poner al día, fíjense que he tenido problemas con el ingreso a la plataforma del RAD y de la facultad. Me disculpo, no les he publicado ahí sus notas, pero todos conocen su nota. No debiera haber ninguna variación. Entonces, mañana estarán ya disponibles, ya me resetearon mi usuario y terminando la clase, pues,
bueno, el siguiente periodo que todavía tengo clase, me pondré a revisar y a dejarles todo eso ordenado para que tengan ahí presente. Cualquier cosa se comunican conmigo por correo. Para mí ha sido un verdadero gusto poder haber compartido este curso. Yo espero haber pues servido, ¿verdad?, para como interlocutor, para que usted llegara a los conceptos y definiciones más básicas que necesitan en esta materia, ¿verdad? Nos falta tiempo, por supuesto, nos falta pues hacer más cosas. Sin embargo, la posibilidad de la virtualidad también nos permitió compartir otro tipo de recursos y aprovechar también el tiempo. Agradezco su paciencia, agradezco también la intervención que hayan tenido durante el curso. Y pues deseo que puedan avanzar en su carrera y convertirse en el abogado, en la abogada que usted quiere ser, que su familia le ayuda a ser y que también su sociedad necesita, ¿verdad? Recuerden que venir a la universidad es una situación compleja, es una situación rigurosa, requiere sacrificio, requiere estudio, ¿verdad? Y el esfuerzo particular y el esfuerzo colectivo le dará frutos, ¿verdad? Confíe en el proceso, manténgase siempre de forma ética, condúzcase de manera ética, aléjese de los distractores y persiga un objetivo, ¿verdad? Convierta sus sueños en objetivos, tenga metas claras, decídase y hágalo, ¿verdad? Hemos terminado el curso. Cualquier cosa, pues queda mi correo allí y espero pues que les vaya bien en todo lo que emprendan. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Se cuida. Gracias, licenciado.